Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva emisión de este tu canal Zona Cero. La aparición del antivirus, el nuevo virus que desata la alerta en China, país que se recupera gradualmente de la epidemia del coronavirus, que dejó más de 3.000 muertos y 80.000 infectados. China aún no se recupera totalmente de la pandemia del coronavirus, y ya se encuentra en alerta por un nuevo virus que ha dejado un muerto en la provincia sureña de Yunnan, informaron medios locales. La víctima murió tras dar positivo a la enfermedad viral conocida como antivirus. Una persona de la provincia de Yunnan murió el lunes mientras regresaba en un autobús alquilado a la provincia de Shandong para trabajar. Dio positivo al antivirus. A otras 32 personas que iban en el autobús se les practicó la prueba, informó el diario chino Global Times en su cuenta de Twitter. Las autoridades chinas han abierto una investigación. La ciudad de Lincoln, de donde era originaria la víctima, ha puesto en marcha un control para prevenir la enfermedad. Este no es un virus extraño para Asia. El primer caso conocido de esta enfermedad data del año 1978 en Corea del Sur y es transmitida por los ratones. Las personas que contraigan el virus se sentirán enfermas de 1 a 5 semanas después de estar cerca de ratones o ratas que portaron el antivirus. Los síntomas incluyen fiebre, dolores musculares severos y mucha fatiga. Después de unos días, los síntomas incluyen dificultades para respirar, similar como el actual coronavirus que está afectando tanto al mundo. A veces las personas pueden tener dolores de cabeza, mareos, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea y dolor de estómago. ¿Qué son los antivirus? Los antivirus son una familia de virus diseminados principalmente por roedores, que pueden causar diversas enfermedades en personas de todo el mundo, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La forma más común de contagio es por el contacto con el excremento o la orina de estos roedores, a través de los ojos, la nariz o la boca, o por una mordedura de ellos. Se puede prevenir manteniendo ratas y ratones fuera de la casa y desinfectando con una mezcla de cloro y agua, la orina y heces de roedores. ¿Qué hacer si encuentras un roedor muerto? Usa guantes de goma y mascarilla. Rocía previamente el área y al roedor con agua y cloro o agua y detergente. Muchas gracias por tu atención en el video. Esperemos que este nuevo virus no sea una amenaza para la humanidad como lo es el coronavirus. Así que no te arriesgues más y quédate en casa.